Estamos preparándonos con la intensidad que tiene que ver con una obra de estas características, ¿no? Con compositores como D'Antona y Cardoso, que hacen una propuesta muy interesante para el folclore argentino y que Emilio, el director de la orquesta y el coro, el maestro Emilio Rochol, ha seleccionado minuciosamente para esta apuesta, ¿no? Así que prometemos dos obras, dos partes muy generosas para el folclore, con un aporte muy importante que tiene que ver con la leyenda, ¿no? La segunda parte, que es la leyenda de la flor del Irupé, esta cuestión tan guaranítica que está presente en nuestro pueblo. Y bueno, la primera parte con un folclore más telúrico, más de peña, donde vamos a tener varios movimientos que pertenecen al folclore argentino, con unos despliegues coreográficos visualizados desde dinámicas, con una impronta moderna y nueva para el folclore. Bueno, esta es una obra que compuse hace 2 años, pensando precisamente en la plantilla de la Orquesta del Centro del Conocimiento. La idea era, en principio, musicalizar una leyenda, que la conocemos más o menos todos, y que en esa música se pudiera incluir un ballet que haga la representación teatral de esta obra. O sea, incorporando la expresión corporal, la danza, unida a una música, en cierto modo, descriptiva. O sea que entre la música y la coreografía se podrá, cada uno podrá imaginar a su manera la leyenda.